ahorita están sacando, yo no sé ni qué va a tener esa tierra también. Estamos sacando. Dicen que no ves que la manguera ha estado. Ahí bien. Tiene chingo, dije que aquí en esta granja tiene de todo. Ajá, ¿y eso? Cuzuco, se lo creo. Ya está ballena, hay aquí en este volado. Solamente que hasta lancha, ve aquí. Tiene embarcadero. Tigre también. Pero pongan una buena posición. Yo solo posición ando ahí en la boca. Pues pongan bien. Una gran taza de café. Una buena. Miren que no vaya un montón de piedras, porque si no, con la nariz van a traerlos. Quebrar la nariz. Allá, ya por qué no le decimos ni cabeza. Solo es tronco. Ay, usted esa cara que pone. Ponga otro, hombre. ¿Usted? ¿Yo? ¿Sí? La cara. Eso le gusta la Y ya ando aprendiendo, fíjate. Eso sí me queda. Los estudios. Le va a hacer así a ella cuando le piden los pan. Ah, ya le dijo, ya era el pan. Son ricos, me dijo, y le hago yo. No, nosotros ahí con la azúcar andábamos hablando. ¿Ah? No, tampoco. Yo lo pedí supuestamente sin nada de colorantes y ni me lo comí yo. Pero nosotros. No, sí. Sí, para eso sí son ganosos. Qué buenos estaban. Yo sí quedé con ganas, Dios. Ya lo vamos a ir a tres. Ah, ya se lo van a ir a tres. Yo voy a traer uno. Espérate, dame la mano. Que si no me voy a sumatar y ando grabando. Pues ahorita me voy al gran río San Antonio en medio, ¿verdad? No se vayan a asustar. No, que San y no que no. No, fíjate, porque yo no me avergüenzo de lo que tengo, porque de lo que tengo sobrevivo. Pues, Gina, ¿cómo te digo? A la Dani le quiso decir eso, porque ya nadie, ¿no? No, si se le echan a uno. Se lo echan a uno y uno se lo echa el otro. No hay ni cómo hacer para formar. Miren que yo de... Fíjense que yo desde ahí venía aquí bien tranquila y pegué en esta rama en la cabeza, ¿verdad? ¿Qué dijo? Ahí en la piscina me baño yo, ve. Espérate, Jingo. No, en la boca siempre entra porque un de chistaje. Ay, no, ahorita ni me mire. No, así. Ustedes chistan y meten la cara. La primera va a ser la Erika porque va a ser la de a usted échela de un solo y ya. Ya estuvo, ya. Pero esa parece soto usted. Sí, tiene que llevar más lodo. En la carreta. Así está bueno. No, hombre, así está bien. Hay que meterla toda. Hay que meterla. Ay, no, pero el pelo no, la carita. Todo hay que meterlo. Miren la joda las malas pensadas. No, no me gustó para nada, amigo. Porque iba a mí perdiendo, pero ahora sí todo. A mí no me gustó. Gente, la desembucha para no Espérense. Hasta ahorita. Se le fue el regalo a la suscri. Qué bendición esa. Y solo el nombre se propone por decir el nombre. El bus si lo llega a ver, ya se está saliendo porque Chamito está tirado. Ahí está esperando ya con la rama. Ay, yo bien, creo que. Ay, ve los videos. Yo lo encontré allá pues en la rapla y me dice, ¿cuándo vamos a volver a bailar? Embullado, embullado. Quedó con ganas. Tiene chucho, bueno. No, pues embullado, usted va a la embullado, que fue que embulla, pues. Pues sí. Pero embulla que no lo agarraron, tío. Que embulla, pues. ¿Cómo son los mal pensados? No, pues es que habla ahí todo. Jera, ¿cómo son los mal pensados, sí, verdad? Sí. Es que esto tiene cara de santo, yo, pero mete de diablo. Yo todavía soy santo. ¿Y de dónde, papá? ¿Y de dónde? Y la Daniela se la echa la primerita.
¿Cómo fue? Ya está bueno. ¿Creen que nada? Dale, con ya. Lo que piensa, más. Creen que nada de mal pensado de igual. Te acaban del diablo. Uy. ¿Componete, perro? Me exhibí. No debía decir. Es que no me tienen paciencia. Ya me puso sentimental. Gina, volvieron los amigos a tu cabeza. Los piojos. Los mosquitos. Pero vos me los pasaste. Yo ahora me eché una pomada irresistible. Me dijeron, esta es la mejor, me dijo. Vergón, dije, traí un percal de mosquitos. No, me dije, esta pomada es buena. Yo una vez con un perfume me andaba siguiendo un montón de avisos. Yo la flor de mi chao. Ahora mía tenéis. Bueno, pues que empiecen los juegos del hambre. Vamos a ir una pregunta a cada uno. No, miren, ve. Fíjense que el juego. Fíjense que el juego no era como él lo dijo. Porque yo era la que lo dije. Y yo sabía. Y yo le dije que sí a él. Y no era así. ¿Y cómo es? Era de que. Si, digamos, la Sucre me respondía bien, ella llevaba un punto. Pero si yo no le respondía bien, yo llevaba la metida en el lodo y ella no, porque si respondía bien, o sea, ella se salvaba. Pero siempre de calle para verte la cara también llena de lodo, te va a decir que no, que sí sea cierto. Sí. No, porque yo... No es que yo sí sé las cosas que a mí me gustan. Y digamos, mi color favorito, digamos, es... Pregúntemelo. Vamos a ver. Rojo. No porque, mírense. Porque si ella dice esa pregunta, ¿cuál es mi color favorito? Ya van a saber ustedes cuál es el color de él. Entonces no, ahorita no se dice. No, sí, dale pues. Digamos que yo, mi color favorito, digamos, es el color morado. Digamos. Vale, entonces y ella me dice que es morado y yo por tal de verla, ¿ustedita el lodo? No, porque tienen que ser sinceras. Y si no son sinceras es porque de veras tiene el debido demonio ahí adentro. Puro vivo diablo, dijera Paquito. Bueno, pues empiecen ya. No puede mentir porque hay cosas que uno de verdad las va a saber. Uh-huh. Sí, porque yo hay cosas que de verdad sé y saben pero de mí. Ustedes, pero nosotros pero no. Me la meto. Sí. Oye, aquella. ¿Qué? ¿Cómo? Solo fue el pensado. No, es que Dios, miren pues, Gina y la Daniela me voltearon a ver a mí como que si yo voy a pensar mal y ellos son los primeros que piensan mal. Y... Mira, en buena onda estaba diciendo, me lo meten con cuidado, pero ahí en buena onda. Acérquense porque fíjense que no los agarro a todos. ¿Y yo? ¿Me agarras a mí? No te agarro. ¿Entonces? Estás muy lejos. ¿Quiénes serán los muchachos acostumbrados? Sí, aquí lo vamos a hacer. Vámonos al Team Marín. Estoy explicando que sea la primera para ver cómo es. Vámonos al Team Marín. No. Una por cada pareja. Suscri, representame. Aquí va, porque vos vas con la Fátima. Yo voy con la Fátima. Ajá. Con la Erika. Ay, con la Erika, chingo con él y yo con él. Y yo de vos. Nosotros cuatro vamos a... ¡Mírame! Miren, pues espérate, Gina. Y... ¡Ay, te gracias! El que... pero yo porque me echaba perfume. Mira, ve, después, o sea, si la Sucre me adivina los... y gana los 3 puntos, va avanzando. Y, o sea, yo voy para abajo y ella para arriba. Muy cuidado. Entonces, miren, ya piensan mal. Y con el que quede de último, ellos dos se van a enfrentar. Porque esto va a ser de... Ajá, o sea, yo le voy a decir cuál es mi color favorito. Ella me va a decir, yo le voy a. Mire, yo. El color favorito, digo. Yo voy a dar 4 ejemplos. O sea, como le voy a decir, azul, blanco, negro y amarillo. Y ella me va a elegir uno de esos porque yo soy fácil. Entonces, así. Fácil. Empiecen ya, hombre, son los mal pensados. Ustedes. Mucha paz, no avanza. ¿Dónde mi papera policía? ¿Empezamos o cómo? Sí, para que vean la primera pareja. Mi papera policía, ¿cuántos tiros tira al día? Espérate. Que se salgan las parejas de otros. No, por eso es que ahorita estoy echando a nosotros 4. 10 dijo, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Uh! La primera
primer pareja. Dani le tocaba 10. No, es que la Dani no va jugando, solo nosotros. ¿Y con quién va ahí? Con la Fátima. Vos vas con Jera. Vale. Mi papera, ¿cuál decía? ¿Cuántos quieres ir al día? No se vale contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ah, la segunda. Mi papera, ¿cuál decía? ¿Cuántos quieres ir al día? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay! No. ¡Ay, suave! ¡Vamos de último! Así, aunque sea en eso, te avivaste, mamá, que vamos de último. Yo esta brincadera de canilla no la dejo, pero dale, púrenle ya. Pero si no me adivinás mi color. Miren, ve, tienen que ser sinceros, porque a mí no me gustan las mentiras. Ay, Dios, mamá, yo, nadie. Yo sí juro no mentir, porque yo no miento, ya saben mis colores. Entonces, vaya pues, va. Yo no les prometo nada. Y vos, pero esa es como una suposición, sino que vamos a estar haciendo preguntas y si vamos a responder rápido. Ah, y tiene 10 segundos para responder también. Ajá. Pongámosle eso. Pero es que ahí no queda bien porque bien, uno allá y otro aquí. Uno allá y otro aquí. ¿Y los zapatos? Se los quito. ¿Y cómo vamos a saber para qué? Toda es solución, ¿ah? Para la cabuda. Son tres. Tres preguntas. Si la Daniela le acerta las tres preguntas a usted, ella gana. Aunque usted vaya con dos, ¿verdad? Y ella lleva las tres, ella le gana de un pero solo y le mete. Pregunta, digamos, pregunta chingo y pregunta jera. Una. Ajá. Pregunta, vaya, y mire pues, si ella le gana la tercera y usted ya va para la tercera, ella le mete la cabeza de un solo usted porque perdió y ya, ¿verdad? ¡Patos! Oye, ella la lleva contra mí. Vaya pues ya, sigan, adelante y sin rumbo y váyanse. No. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha, se pueden ir. Para la iglesia, aunque sea. Para el siguiente video estaremos con la cara untada ya. Saluditos.